Pasamos ahora a otros temas, porque este fin de semana fue hallada una mujer sin vida en un alojamiento. Sus familiares nos acompañan acá en estudio. Se trata de Elizabeth Terraza, su madre, y José Álvarez, su hermano. Ambos, buenos días y nuestros pésames, señora, por lo sucedido. ¿Usted cómo se entera lo que había pasado con Yamile? Mire, yo la he visto por noticias, ya, por la tele. ¿Hace cuánto que no la veía usted? Ella se despidió de mí el día jueves, pero ella había hablado con su hermana el día... ¿Con quién estaba saliendo? ¿Qué iba a hacer? Ella dijo, voy a salir. ¿Pero tenía que volver ese mismo día? Claro, ella volvió en el día y dijo, voy a salir en la noche. Voy a volver, dijo. Pero que a mí me dijo el día jueves, mamita, te encargo a mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿De qué edades? Uno tiene 11 años, el otro tiene 6 años. El otro tiene un año. ¿Y después, cuando no volvió, usted intentó contactarse con ella? Sí, llamábamos por el teléfono que le dio mi hija, la otra. Le dio el teléfono de su marido y le dijo, llámame, hermanita, cualquier cosa. Y ella llamó, intentó llamar y llamaba, pero nadie contestó esa llamada. Bien. Eso ya viernes. Eso ya fue el día lunes ya. Cuando ya llamaban y no contestaba su número, nada. O sea que no sabíamos de ella. Ya se enteró mi hermana por la noticia dieron los tatuajes, dijeron. Y ya mi hermana ahí se enteró y fueron a la morgue a ver si era ella, a identificarlo y era sí, ella. ¿Ustedes conocen a la persona que supuestamente se alojó con ella en este lugar? No lo conocemos. No conocemos a esa persona. Ahora está prófuga y tendría una relación en la muerte de su hermana. Sí, dice. Sí, porque él entró al alojamiento, según lo que nos dijo, lo dijo ahí la chica, ¿no? Lo que dice la recepcionista, que ella entró con él. Pero él salió temprano y se le dijo que iba a ir a comprar desayuno y ya no volvió más. Ya cuando fueron a hacer la limpieza, dice que lo vieron en el cuarto abierto, me dijo así, y ya entraron y la pillaron a mi hermano. Sí. ¿Ella qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus planes? Ella hacía limpieza en las casas así. Ella volvía porque ella era una mamá soltera. Ella mantenía a sus hijos con eso que ella ganaba. ¿Qué va a pasar ahora con los niños? Ellos quedan conmigo. Yo no voy a dejarlo a mis hijos. Ellos son mis hijos que han quedado solitos conmigo. ¿Cómo está el avance de las investigaciones, señor José? Miren, a nosotros no nos han avisado casi nada, ¿no? No sabemos casi nada. El examen forense igual no sabemos nada. Digamos, ¿por qué fue la muerte o algo? Dicen que están sacando unos análisis, no sé. Están haciendo unos estudios porque le han sacado algo. Y de eso no nos han dicho nada, eso por eso vamos a ir. Nosotros pedimos, por favor, al ministro, a la persona que están encargadas del caso, por favor, que puedan esclarecer ese caso para que no quede así impune como muchos otros, ¿no? Por favor, le pedimos de todo corazón que nos ayuden a encontrarlo, por favor. También pedirle una colaboración a la ciudadanía, por favor. Como tengo una sobrina pequeña que ha quedado y son muy escasos recursos porque apenas hemos conseguido para el cajón y poder sacarla de la morgue, porque eso es mucho, muchas cosas que hacer, ¿no? Precisamente tenemos los dos números telefónicos en pie de pantalla para que usted pueda comunicarse directamente con la familia de Yamile Delgado Terrazas, de 30 años, que lamentablemente fue encontrada muerta con signos de violencia debajo de una cama en un alojamiento. Muchas gracias. Nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones en este caso. Continuamos con más.